Bien, vamos en vivo. El conductor de televisión, Edu Saetone, se entregó esta noche a la policía y es llevado a la sede de requisitorias. Estamos en vivo. Tenemos ahí la llegada del músico y conductor de televisión, Edu Saetone, al requisitorias hace unos segundos. Él se entregó esta noche a la policía, pasará por el médico legista. Le leerán sus generales de ley, luego será trasladado a una carceleta y finalmente, seguramente, mañana por la mañana, enviado a un penal. Recordemos que Edu Saetone fue sentenciado a 4 años de prisión por el atropello a María Elena Coronado, de 69 años, el 23 de agosto del 2012, en la cuadra 37 de la avenida Benavides. La segunda sala penal transitoria dejó vigente el primer fallo de 4 años de prisión efectiva, inhabilitación para conducir de por vida y 50.000 soles de reparación civil. Fallo que la defensa de Edu Saetone ha apelado y será la sexta sala penal de reos libres de la Corte Superior de Lima la que resuelva el recurso el próximo 8 de marzo. Tenemos ahí imágenes en vivo de Edu Saetone. Nelly Tejada se encuentra ahí y nos da el último minuto. Adelante, Nelly. Así es, Marisol. Ya se encuentra en requisitorias el músico Edu Saetone. Él ha venido con un polo en lila. No ha dicho absolutamente nada a los medios, quienes buscamos en todo momento tener alguna respuesta por parte de él, un arrepentimiento o algo que decir a la familia. Algo que comentar, Marisol, minutos antes de ser detenido por la policía en las inmediaciones de la Plaza Bolognesia. Tengo entendido que él se entregó a la policía, Nelly, no fue detenido por la policía, él se ha entregado. Hay dos detalles. A ver. Sí, Marisol, habría algo que comentar aquí. Sí. Hay un video que él dejó grabado. Uh-huh. Antes de ser detenido, precisamente en la Plaza Bolognesia, como informa la policía a través de un documento. Entonces, hay un video por parte del músico de los actores donde asegura que se va a entregar. Precisamente tenemos ese video, Nelly, y lo vamos a escuchar en estos momentos. Ajá. Adelante, por favor, con el video. Vamos. Sí. Mi nombre es Eduardo Saetone. Estoy haciendo este video porque me estoy entregando a la justicia y no creo que vaya a poder hablar desde prisión. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para salvar la vida de la señora María Elena. Dicen que yo me fugué de la escena, cuando eso no es cierto. Yo he permanecido al costado de la señora María Elena todo el tiempo hasta que se dirigió a la clínica más cercana y fue auxiliada. Un auxilio que pedí yo mismo. Acto siguiente, ya la señora María Elena dirigiéndose a la clínica, la policía me lleva a mí y a mi automóvil a realizar todos los exámenes que eran requeridos. Bien, estamos escuchando el video de Edu Saetone diciendo que se va a entregar a la policía. La policía tiene su versión también, Nelly, nos comentabas. Así es, a través de una nota informativa, la policía ha hecho llegar a los medios de comunicación que logró la captura del requisitoriado Eduardo Francisco Saetone, de 40 años, a las 7:40 aproximadamente, en circunstancias que se transitaba por la altura de la Plaza Bolognesi en el cercado de Lima. Bien, esa es la versión de la policía. Así es. La nota de prensa que ha enviado la policía diciendo que a las 7:40 lo capturó en las inmediaciones de la Plaza Bolognesi en el centro de Lima. Edu Saetone colgó un video en las redes sociales donde decía que él se iba a entregar a la policía. Bien, tenemos ahí más imágenes. Regresamos contigo, Nelly, en cualquier momento con más detalles desde la sede de requisitorias.